Yo me quedaba pensando, ¿tu hijo como que no busca excusas o culpables cuando dice ay, mi mamá hacía lo que yo tenía que estar haciendo y por qué no lo hizo? En lugar de buscar, de culparte a vos. Eh, sí creo que busca excusas, pero en, en muchas cosas de su vida. Obvio. Sí, sí. Eh, no sé si me culpa. Yo creo que sí le robé sí. Por protagonismo, yo lo, lo, lo dije, no, <coughs> no fue a propósito, obviamente pero se dio así, Claro, nombraste. Claro. Eh, pero creo que hasta ahora él no. No, me parece que acá lo que pasa en la televisión es, él no tuvo la capacidad suficiente para captar la atención de Marcelo. Simple, acá eso es un número. Funciona, sí, te pone sí. el micrófono, no, no, hay nada, se pero, busca el otro, Entonces, Flor, no sí. es culpa tuya, ¿Entendés? Ahí él, te, él debería mirar, uh -huh. decir a ver cuál fue mi incapacidad para no haber no, generado el No, disfrutar. Claro, pero, claro, claro, claro. Vos, claro, disfrutar de tu impronta. Claro. Que le gustaba a Tinelli. Que otros lo, lo... Otro claro. lo han hecho. otros lo han hecho. ¿Entendés? Y, y a eso le, le beneficiaba a él también. Y no entendió lo que es la competencia. No eras En ese momento yo creo que él sentía eso, como que sí. yo iba y le estaba socando sí. todo su protagonismo. No él era Holder, que en sí. ese momento era súper conocido. Anoche lo hablamos. Yo llegué... Sí. A, a Buenos ja, Aires no. anoche. Mm. Nunca estuvimos peleados. Ah. Salvo, pero incómoda era la relación. Salvo en ese momento que estuvimos 10 días distanciados, sí, claro. donde yo dije: Bueno, mamá no va más, eh, sí. te dejo ser, y 10 días estuvo enojado. Yo no escribí, nunca estuvimos 10 días sin escribirnos. Ah. Y, pero lo dejé y él me escribió solo. ¿Crees que él nunca entendió lo de la complementación? Que ¿Vos lo ayudarías a él? ¿Lo podrías haber ayudado en, en que sea más figura? No, y hasta el día y hoy no, no ponerse celoso. No, hasta el porque día. Porque lo hoy, pacabas. Que, no, 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 no lo entendió. Él creía que lo pacabas, ¿no? Él creía que lo, yo no siento que lo pacaba. Él creía que lo pacaba, que pasó también en Gran Hermano, ha pasado en, otro, en otras situaciones. Pero no de fue hecho, solamente no sé... con vos, ¿eh? Porque hubo un episodio, fueron también los otros familiares, que el chico que era bailarín, también quería que tu no la relación. Tu hermano, ¿no? no, no. Tu tío, tío. Maxi. tío. bueno, pero yo lo de, eh, lo de Maxi lo hice. A ver. El día que mi hermano fue a verlo con la novia, y como Tinelli se acerca y dice una broma, porque había, había chicos que, como Gaceta, de de tobica, estos dos me lo como en dos pancitos. Yo, a propósito, eso lo hice a propósito, para que él no me vuelva a llamar a mí, para que Tomás no se ponga mal, le claro. dije, no, mi hermano es stripper profesional. Mentira. Fue stripper ah, hace 20 años. Ah, o sea, por <laughs> eso dijiste. Ya tiene sí, 42 sí. años. Y la novia es bailarina, la novia sí es bailarina. Entonces, como para que. Se saca un poco el foco de mí porque yo quería que él esté mejor. Mirá vos. Y fue para sí, peor. Vos, ¿Vos trataste claro, no, en pero enseguida dijo, porque como sí. vos, vos decís, decidió. él agarra, sí. si tiene sí, show, claro. lo va a agarrar. Y entonces, sí. en vez, como yo le decía, en vez, te hubieses puesto a bailar con tu tío, sí. con la piba, te hubieses claro, divertido. Pero vos le explicaste claro. eso. Lo, es que yo lo hice en el momento, ¿sabes? O sea, me... Que entienda. No es que, que... Era nunca... para bien. Sí, pero después no pudo hablar es que nunca las cosas que pasaban en el programa de Tinelli no eran al menos yo no era programada ah, bueno voy a hacer esto a ahora, y que, ahora que, no. que con, el, con el diario del lunes no te da para dudar de que los ataques de pánico eran a causa de eso de que se veía como Apacado. entre la espada y la pared que él no podía realmente mostrar lo suyo no tenía el protagonismo y le daba esa, esa ansiedad yo sé que ayer él sí sufrió ansiedad ahora está bien pero ayer se lo dije ayer lo hablamos justo ¿Y ¿qué, ¿Qué hablaron? Él me dice que sí, que le provocaba le provocaba ansiedad el hecho de darse cuenta que no tenía protagonismo. De hecho, ayer fuimos a comer un lugar de pasta reconocido, ni sé el nombre, y me dice, ¿vos te diste cuenta cuando entramos cómo nos miran? Ay, mi amor. <laughs> pero claro, te miran porque soy enorme. Y sí, mide dos metros. Me dice, pero cuando yo estoy con vos, mamá, me miran más, nos ah, miran más. Pues, ahí ah. quería entrar. Entonces, ah, yo iba ahí no, quería entrar. Quería, este ahí quería ahí. entrar. Y yo me vuelvo, pero no veo nada. Porque te quería preguntar, ¿eh, ¿vos sentís...? ¿Que él no quiere mostrarse con vos? ¿O no? A ver. Él me ama, tiene celos, le sacas protagonismo porque la nota hoy iba a ser con él. Uh -huh. Ahora le voy a decir por qué no vino. Ah, es porque porque no vino, ah a ser, porque, que, que, es que tiene que ver. No, 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 es que, tiene que, ver, eh. El que tiene que ver también. Ah, sí. llegué, llego más tarde, yo al, al programa, vengo de la radio, pero eh, no, no llega a preguntar. Pero me llama la atención porque yo tenía entendido que eran los dos juntos sí. la nota. Sí. Entonces, uno, lo que decís, que ayer fueron a cenar y que le llamó la atención, es decir, él es Llama mucho la atención por quién es y cómo es uh -huh. eh, cuando entra a un lugar. Entonces, pero le llamó la atención que llama doblemente la atención estando vos. Te dijo ayer. Y lo que él dice cada vez que bueno, voy a algún lugar me, me miran. Pero siempre sufrió bueno, eso. Pero porque el, es una mujer el, atractiva, 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 una mujer vos, el vos, el hermosa. Digo, tenés muchas Drástica. cosas que digo, a un claro, lugar, sí. entonces el, tenés un cuerpo de espampanante. Entonces, claro, eh, entonces él lo padece eso. Él lo padece, pero, de hecho claro, ayer. entré yo primero y. Mirá, que ya estoy grande y sigo recibiendo miradas. Entonces, dice, te das cuenta sí, cómo te pones? Pero, ¿Pero, pero él no? tiene que estar orgulloso, ¿eh? perdón, pero, ¿eh? No. Sí, no, perdón, 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 pero ¿son celos pero porque sos la madre y porque te mira la voz? ¿O porque lo, pac, o lo pacarías no, 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 a él? No, 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 no creo, no, y no. Porque no él no. se siente más figura, pero. Es, vos yo creo que Pero para que cuente Pero que cuente por qué no vino hoy. Termino de contar esto. Son celos de hijo. va a tener celos siempre? ¿Inseguridad? Eso no lo sé, yo ah. sé que le da celos, eh, claro, eso sí. pero no dice nada. y, y Es me como me... que él, perdón, no tuviese, a ver, que no se entienda mal lo que voy a decir. A ver, que siempre. No, eh, no tuviese como resuelto, hay como una sensación de lo que se ve de Tomás, que es un amoroso, es divino, que se ve de afuera, que es como un niño todavía y que te ama de una manera como que no se hubiese despegado de la teta, para hacerlo gráfico, todavía de vos. Lo intentamos, de hecho hace cuatro meses que yo no, no vengo, que no nos vemos, hablamos todos los días, y ayer yo yo estoy mal, mal por otro modo, por otra cosa, estoy pasando y le digo, mira, me voy a Buenos Aires. Tom, Tomás me dice, sí, venite. Pero yo estoy triste y también necesito verte. Ayer estábamos bien, y se le... ayer empezó con que le dolía para, justo te voy a responder a vos, Pablo. Claro, eso, claro, estuvo claro. dengue, que vos lo vaticinaste, estuvo dengue, la semana pasada. Y Tomás cuando se enferma siente que se va a morir, como creo que como muchos varones. varones, como que ¡ah! Sí. Hipocondríaco, claro. No, prometeme que no me va a pasar nada, no te va a pasar nada, Tomás. La cuestión que fue hacerse los análisis, las plaquetas le dieron 59.000. Claro. Anoche estaba bien, me dice, mañana vamos intruso, vamos juntos, mamá, quiero que, va, que vengas conmigo. Y yo, ¿qué voy a hacer yo? No, quiero que vengas conmigo. Pero ese, anoche empezó con que, que, que le dolía de este lado. Habíamos comido oro digo, ¿será el pororó? Eso te inflama. Claro, la, y hoy se levanta con, sí. Para mí mordió algo, ¿no? Con la parte de atrás de la encía, toda colorada. Entonces yo llamo a un médico amigo de Rosario y le digo, mirá, está pasando esto. Yo voy a la farmacia, no me quisieron vender algo sí, antiinflamatorio. No, no, anti claro, lo llamo a, al médico amigo y me dice, mirá, si tomás tiene 59.000 de plaquetas, no puede tomar ningún antiinflamatorio que no sea paracetamol. ¿Viste por eso? Y si puede ser que necesita antibiótico. Entonces le digo, mirá, Tommy... Vamos a Intruso, aunque está, le explica, porque yo que voy a hacer, me van a decir, Figurete, qué estoy haciendo acá? Y me dice, que no puedo hablar, mamá? Y tiene acá, y los, los la antero. llama a su odontóloga. Yo toqué, no tiene por adentro. A la doctora Cantero. Bueno, la odontóloga la, la, la dijo, Yo hago estética nada más. Entonces, como que estamos, que lo tenemos que resolver. Que, igual me parece que hay algo que le pasa a él y, y a muchos de estas generaciones que salieron de TikTok y uh -huh. que, que ellos tienen como. Eh, sus seguidores, uh -huh. viste y, y la gente que los idolatra, que él, él él siente eso cuando hay como una competencia con vos. Entonces, cuando salen, pero cómo te miras vos y los, el que tiene millones de seguidores soy yo. Claro, ¿eh? Bueno, ¿entendés? Entonces hay una cosa que él sí. lo padece. Él quiere ser tanto famoso, claro. que necesita tanto que la gente lo conozca, que hasta compite con vos. Claro. Es, es, es loquísimo. Anoche no lo ¿no? preguntaba. Eh, anoche lo dijo. Y en un momento dice, yo tendría que hacer algo con vos. Yo, ¿qué, qué, qué claro. voy a hacer? Un TikTok. Uh, Entonces, me dice... Hace, era, hacíamos TikTok en su momento Me dice, tendríamos que hacer algo más. Digo, pero yo, ¿qué quieres que haga? Digo, yo te acompaño, pero no... Dice, no, dice, porque la verdad que me doy cuenta que, que yo no... Cuando estuve en el Bailando, volvió al tema, yo no supe aprovechar, yo no... Claro. Sentía que me opacabas, sentía que, que me sacabas protagonismo. ¿Por y qué no pensó pasó mal. Él, ¿Por qué no piensa que quizás el Bailando no era para él también?